Bueno, en esta ocasión Fundación Gases del Caribe aporta unos recursos para la operación y puesta en marcha del proyecto Jóvenes Emprendedores que estamos haciendo con los bachilleres del Ejército. La idea es capacitarlos en temas u oficios técnicos y adicional a eso, darles unas capacitaciones y acompañamiento en emprendimiento y creación de empresas. Y que ellos mismos puedan crear empresas, se puedan asociar, puedan crear empresas familiares, microempresas y generar ingresos para mejorar su calidad de vida. ¿Qué arte u oficios reciben ellos como capacitación? ¿De qué son capaces de ahora? Bueno, en estos momentos el proyecto piloto que contempla el proyecto de jóvenes emprendedores con estos jóvenes soldados es una capacitación en culinaria, son aproximadamente unas 80 horas, y adicional a eso una capacitación en arreglo y organización de equipos electrónicos, casi que como unos técnicos en mantenimiento de equipos electrónicos. Se van a dar estas dos capacitaciones más el módulo de creación de empresa, que es el que va transversal y se hace durante todo el proceso de estos dos oficios. ¿Algún seguimiento para que toda esta inversión que han hecho ustedes en ellos pueda cuantificarse o cualificarse después? Sí, de hecho el retorno de nuestra inversión son las oportunidades creadas, esa mejoría en los ingresos y ese mejoramiento en la calidad de vida de los soldados, la cual es cuantificable y medible. El seguimiento y el acompañamiento es continuo en etapa mientras se está haciendo el curso y además hay una etapa post en donde se le empieza a seguir a hacer un acompañamiento a estas personas, porque adicional a eso les vamos a prestar un recurso, les vamos a prestar dentro de nuestro proyecto, tenemos un fondo de créditos en donde les prestamos a ellos para que adquieran ya sean equipos, insumos que necesiten para empezar su empresa. Muy amable. Listo, gracias.